Sí, amigos televidentes, tenemos un distinguido invitado con nosotros. Se trata del licenciado José Félix Barrio, director nacional de transporte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, y un tema que está en boga, lo referente al nuevo servicio Uber, en donde cierto sector de conductores de taxi muestra su malestar y han manifestado llevar a cabo algunas protestas. A propósito, ya el presidente de la República advirtió que, sobre pretexto de una reclamación, no se pueden utilizar los cupos y la unidad para, por ejemplo, es una medida ilegal bloquear las calles porque estás obstruyendo el libre tránsito de terceros. Pero para que nos dé una en profundidad un argumento al respecto, damos la bienvenida al licenciado Barrio sobre este tema. Sí, buenos días a todos los televidentes. Sí, el debate es el tema de la aplicación de Uber. Es una aplicación tecnológica, así que le da la disposición o el criterio al usuario de utilizar ese servicio. Los señores del transporte selectivo organizado a través de su prestataria han establecido en la Autoridad del Tránsito un proceso, la Dirección de Asesoría Legal, la que tiene que dirimir y decidir a través de una resolución que se va a dar por mandato de ley en los próximos en el término que corresponda. Es destacable también decir que ellos fueron atendidos hace aproximadamente 2 semanas. Se le puso al tanto, del proceso que estaba establecido en la Autoridad del Tránsito, y nosotros queremos reiterar que no ha habido administración en este país que garantice la rentabilidad, que es lo que ellos argumentan, que hay una competencia desleal y que se les está golpeando por ahí, pero no ha habido administración que garantice la rentabilidad del servicio que esta administración. Aquí se ha emitido 0 certificado de operación en esta administración. En la administración pasada se emitieron 18 mil certificados de operación. Entonces, no podemos argumentar que estamos menoscabando la rentabilidad del servicio que nosotros estamos garantizando, esa rentabilidad de la actividad económica que ya desarrollan. Creo que también un argumento de peso es lo que se viene captando de la opinión de los que viven la experiencia de tomar el sistema Uber y que hablan de que es confiable, de que en efecto ahí no está el famoso no voy. Y algunos también dicen, bueno, hoy están enfrentando esta realidad, este sector de los amigos operarios de taxi, por razón de que constantemente a la persona, por diferentes supuestas implicaciones, no van hacia un sector, y entonces surge ahí el famoso no voy que la gente cuestiona tanto, además de especular de manera desmedida con las tarifas de taxi. Esto lo han expresado muchas personas que han sido entrevistadas. En cuanto a lo que ustedes logran ocultar o investigar, en cuanto a posibles irregularidades en el sector del transporte selectivo, ¿qué nos puede comentar? Sí, sin lugar a duda, es conocido por la población, el usuario en sí, que en muchas ocasiones el que tiene la naturaleza puede prestar servicio de transporte selectivo, en muchas ocasiones se niega a prestar ese servicio. Es por mandato de ley la prestación del servicio. Ejemplo, la amenaza de hoy de cierre de vía no es viable. La ley determina que la naturaleza de ser del transporte selectivo es la prestación del servicio. Población, no incrementando las tarifas, prestando el servicio de manera adecuada, con responsabilidad en el manejo y evidentemente evitando ese no voy. También es importante que nos pudiera comentar, además de lo que ya tenemos, ¿qué otras iniciativas está llevando a cabo la Autoridad de Tránsito para que de una vez por todas la ciudadanía tenga un servicio eficiente, eficaz, como usted lo quiera decir, en donde las personas no vivan ese trauma de que por razones injustificadas está el constante no voy, o de pronto es especulativo la actitud de algunos conductores de que solamente ruedan cuando son las horas que consideran que es la que está enriquecida de carreras? Sí, definitivamente hay un temita ahí que hay que analizar, que es el tema de la prestación del servicio, porque nosotros también observamos de manera irregular que muchos vehículos de transporte selectivo a veces están estacionados en diferentes, llámese así, instituciones y también empresas privadas, y esa no es la naturaleza de ser el servicio de transporte público.
La naturaleza del servicio es prestar el servicio de manera constante, ¿sí? Para evitar esa insuficiencia, pues, en la demanda y esa negativa, en algunos casos, esos mal, o ese mal proceder de algunos malos transportistas. No todos son malos. Hay excelentes transportistas que toman esta profesión y han desarrollado sus temas familiares y tienen en este momento hijos y familiares que son profesionales, que se han desarrollado, pues, a través de esta profesión. Y lo que queremos es, pues, instar a aquellos representantes de prestataria que se vinculen más en este tema, al tema, pues, de desarrollar esas actitudes correctas, pues, a la prestación del servicio al usuario. Licenciado Barrio, en el tema de sean taxistas o no, que se utilizan unidades de taxi para cometer fechoría, ¿en qué punto están las investigaciones que se han podido desarrollar ustedes coordinados con otras instituciones? Porque fue evidente más de una vez, por ejemplo, unidades de taxi involucradas en situaciones irregulares. Sí, una vez realizadas, pues, las investigaciones o a solicitud, pues, de las autoridades competentes, nosotros como autoridades restringimos de manera inmediata ese certificado de operación. Recordemos, pues, que también hay que respetar el debido proceso y nosotros, pues, a través de mandatos, pues, autorizados por autoridades competentes, es que entonces podemos actuar con referente a estos temas. Bueno, entonces, en cuanto al tema del malestar de ciertos sectores de taxistas por la actividad de Uber, lo que capturamos como lectura de su argumento es la exhortación a los quejosos a que agoten la instancia respectiva. Concurrieron a la autoridad de tránsito, se está llevando el proceso para objetivamente verificar si el servicio es legal o ilegal. Sí, definitivamente. La autoridad del tránsito siempre ha estado con las puertas abiertas. Siempre hemos sido una institución abierta al diálogo y siempre lo hemos atendido. Hace dos semanas tuvimos una reunión con ellos y se les notifica, pues, del proceso que está establecido en la Autoridad del Tránsito, que tiene que dar un resultado a través de una resolución en su debido término. Las cosas no podemos hacerlas, de hecho, a través de presiones. Hay que respetar los debidos procesos y los instamos, pues, a que esperemos, pues, los resultados, pues, de este proceso que está establecido en la Autoridad del Tránsito. Ojalá que en efecto haya una solución eficaz. Nosotros admiramos y respetamos la labor de todo buen conductor de taxi, los que responsablemente enfrentan ese compromiso y que en efecto merecen llevar el pan a su casa, pero también depende de cada uno de nosotros brindar un servicio eficaz para ganar la confiabilidad de las personas, el apoyo y el respaldo en circunstancias muy particulares como este caso.